Buenas noches, damos comienzo a la conferencia de prensa del entrenador Frank Darío Kudelka. La primera pregunta es para Hernán Tello de Quemeros del Sur. ¿Qué análisis hace del partido? Dentro de un partido parejo cometimos dos errores, dos goles de ellos. Dentro de esa paridad, muy nítida, muy concreta, dentro de un partido disputado, sin casi ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos. Dos errores que pagamos caro. Fundamentalmente en el inicio del segundo tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir cimentando a la gente joven y entendiendo de que en eso está su aprendizaje. Eduardo Carbone para Huracanizando el Mundo. ¿En qué piensa que se equivocó el equipo? ¿El qué? ¿En qué piensa que se equivocó el equipo? Acertamos un montón y nos equivocamos un montón. Yo creo que fue un partido, insisto, muy parejo, muy disputado. Sí. Por ahí en el primer tiempo ellos tuvieron más la pelota, no mejor. En el segundo tiempo la tuvimos más nosotros, no mejor. Nos espera un arduo y largo trabajo. Maximiliano de Vitalemus. ¿Sintieron en algún momento que asumieron el protagonismo del partido? No. Sintieron es muy amplio. Yo hablo de mí. No. Fuimos prácticos, ordenados. Creo que después del primer gol de ellos, como saltamos más a tomar más decisiones de ataque. Insisto, fue un partido de que poco más, poco menos, pero ningún equipo superó al otro. Pero bueno, en realidad no sé qué es protagonismo, porque depende cómo se mire. En lo que a mí respecta es tener mejor tiempo a la pelota, mayor tiempo y mejor tiempo a la pelota que el rival, generar situaciones de gol, y ninguno de los dos equipos lo logró, el nuestro no lo logró. Por eso digo que fue un partido que dentro de la mediocridad, errores que terminamos perdiendo el partido. Matías Martínez para M810. ¿Cree que la no expulsión de Varela influyó en el transcurso del encuentro? Siempre una expulsión influye dentro de un partido, y más si es en un primer tiempo. Yo creo que el árbitro dirigió bien, y si fue un equívoco ese, fue dentro de una visualización suya, si debía ser amonestado o no. A la luz de todos creemos que sí, él tiene sus argumentos y sus fundamentos, ese es el que decir. Fabián Grego para Globo de mi Vida. ¿Piensa que contra estos rivales no se puede perdonar en las primeras situaciones que se presentan? No, absolutamente no. Nunca se puede perdonar una situación de gol porque son las que te generan un partido seguramente distinto. Pero bueno, a lo mejor responder con tanta exactitud a preguntas tan concretas, hoy no tengo los fundamentos ni los argumentos, dadas las condiciones en las que nos tocó vivir, y que si bien no es un fundamento, yo lo debo tener en cuenta, e indudablemente que el equipo, aunque hizo un partido, para mi entender, muy parejo, y si usted me lo pregunta, le diría que hasta no merecemos perderlo, por más que la diferencia haya sido de dos goles. Tampoco digo que generamos en lo que a mí me gustaría. O sea, se lo voy a responder de una sola manera. Esto necesita mucho trabajo. Mucho trabajo. Absolutamente mucho trabajo.
Desde todo punto de vista, absolutamente desde todo punto de vista. Marcelo Baleiras para Metegol. ¿Piensa que hoy se respetó demasiado a Boca y por eso no se le pudo ganar? No. No, no, o sea, que a veces el equipo le salgan mal las cosas o menos las cosas no significa faltar el respeto o tenerle demasiado respeto. Porque si vamos al caso, entonces Boca nos respetó mucho a nosotros. Por lo menos por la paridad que yo vi. No, 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 yo creo que era un partido que se decidía con situaciones individuales o por errores. Lamentablemente lo cometimos. Imagínense que el primer gol de ellos viene de un ataque nuestro que podía ser una situación de gol. Más allá de la vicisitud después del remate y demás. Pero bueno, vuelvo a repetir. Sería entrar en una consideración individual a la cual me voy a abstener y más públicamente porque debemos acompañar a los chicos y hay que prepararlos y en base a situaciones que van a ir viviendo seguramente irán proyectando su carrera. Eso está más que claro. Brian Pécora para Teis Sports. ¿Qué cree que le faltó al equipo para lastimar a Boca que después del 1-0 pareció cederle la posesión de la pelota? No, al contrario. Después del 1-0 la tomamos nosotros. ¿Qué nos faltó? Tener situaciones de gol, que prácticamente no las tuvimos. El rival tampoco. Es más, el primer gol viene de un remate y un rebote. Ni siquiera una jugada predeterminada. Y el segundo gol fue un error garrafal posicional nuestro en un lateral, más allá que haya sido el último minuto del partido. Última pregunta para Araceli de Laudo, de Patria Quemera. ¿Cómo va a planificar lo que resta del torneo, teniendo en cuenta que ya Huracán queda sin chances matemáticas? Es un trabajo arduo donde va a involucrar estos dos partidos que nos quedan de este campeonato. O sea, por más que no nos queden posibilidades matemáticas de clasificación, sabíamos que este era el partido que nos podía catapultar a esa posibilidad, ganándolo. Nuestro trabajo tiene que ser correspondiente a lo que es nuestra institución y en búsqueda de decididamente perfilar el nuevo plantel. Pero mientras tanto hay puntos en disputa que nosotros tenemos que lograr, más allá que no nos alcance para la clasificación. Muchas gracias, Fran. Ah, bueno. Gracias a usted. Finaliza así.